birthday cry. No prayer to save me from my heart attack. Están enormes. Ya bájense. El ataque de las primas. ¿Qué tienes ahí, Amy? Oh, hola, cariño. Hola, ¿cómo estás? Bien. Espero que hayas dormido en el autobús. Ah, dormí bastante. No te preocupes, Lulu. Hola, chico. Wesley. Antes me decías tío Wes. ¿Ya no tienes edad para decirme así? ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre. Me gusta no la idea. No les creo. ¿Necesitas que te ayude? Ah, no te preocupes, gracias. Gente, ¿cuánto un chiste? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Somos los intocables. Oye, Ren, ¿te cuento algo de estos frijoles? Tu bisabuela Esther, a quien no conociste, hizo esta receta secreta. Sí, ¿sabes cuál es el ingrediente secreto? Bourbon. No es bourbon. Es mucha mantequilla. Es el código de bourbon. Hacemos hamburguesas los sábados, pero no sé si eres vegetariano o vegano o algo no, así. No, está muy bien. Muy bien, gracias. Es carne de vaca. Con bien, un poco de ardilla encima. Muy bien, ¿a quién le toca? A papá. Tomémonos de las manos. Bajen la cabeza. Señor, bendice estos alimentos, así como las manos que los prepararon. Y dale el pan al que tiene hambre. Y hambre de ti al que tiene pan. Amén. Esta era mi oficina, pero Lulú la arregló para ti. Tiene todo lo necesario, agua, luz y cama. Oye, quisiera agradecerte todo lo que han hecho. Aceptarme y demás. Y cerca del final, el dinero que nos enviaron sí ayudó. Me hubiera gustado hacer más. Bueno, ahora las reglas de mi casa. No están escritas, son de sentido común. Haz tu tarea, no llegues tarde. Esa no solo es mi regla, así es la ley. Y no trates mal a las personas, no estamos en Boston. En verdad me gustaría ayudar en lo que pueda. Ya sea cocinando, trabajando, ayudando. Mi amigo Andy Beanis tiene una desmotadora de algodón en Chulahoma. Dijo que podías empezar la próxima semana. ¿Puedo trabajar contigo en la concesionaria? Soy bueno con motores y cambios de aceite, así me ganaba la vida en Boston. Como están las cosas, es lo mejor que tengo. Te sugiero que te guste. Acompáñame.